Hola a todos y todas, bienvenidos a jugar de Pintar. Soy Gabriel y hoy vamos a ver cómo se prepara una partida al 3 cuáles son eh, los conceptos generales que hay que saber y cuáles son eh, sus mecánicas. Porque posteriormente, en un segundo vídeo, echaremos una partida a una crónica corta. Así que no me rollo más, comenzamos. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa. Y luego tenemos que colocar el tablero eh, adicional. O secundario, también a ser posible pegado a la derecha. Al menos esta es la configuración sugerida, aunque si no nos cabe, se podría colocar en cualquier otro sitio. Eh, lo siguiente es barajar los mazos de problemas, y aquí viene la primera rata de manual, y el de eventos. La, en las reglas dice incidentes, pero no, es el mazo de eventos, problemas y eventos. Lo siguiente es que cada uno de los jugadores elija un guardián. Este es un juego de 2 a 4 jugadores, con lo cual eh, si queremos jugar en solitario, como mínimo tendremos que elegir 2 guardianes. El juego viene con un total de 8 guardianes, se lo voy a enseñar aquí. Eh, yo ya he elegido 2, dos, los dos con los que voy a jugar la partida, pero cada uno de los guardianes, como podéis observar aquí, tiene una profesión, una habilidad y luego tiene una vida determinada, no todos tienen la misma. Así que elegimos eh, nuestro guardián. Si nos fijamos, cada guardián tiene eh, un colorcito aquí en, la, en el lateral izquierdo y una profesión. Si queréis lo puedo acercar un poco más. Tenemos el color y tenemos por lo tanto coger su eh, miniatura, su mipe o llamarlo como queráis. Entonces... Cada uno de nosotros tiene que coger, eh, la, una vez que cogemos la carta o la, el tablerillo de guardián, elegimos su miniatura siguiendo el color, si no sabemos bien identificar las formas, eh, cogemos una ficha eh, de vida para marcar su vida y la, la colocamos al máximo y cogemos un contador de, o una ficha de provisiones, aunque yo ya os adelanto que lo llamaré cachopán. ¿vale? Una vez hecho esto, cogeremos nuestras eh, figuritas y las vamos a colocar en la fortaleza. Es decir, justamente aquí en el centro. ¿Vale? Lo bueno es que, como tiene diferentes colores, se van a ver bien sin necesidad de tumbar las, las miniaturas. Eh, lo siguiente es eh, colocar los marcadores de prestigio, que este aquí tiene una banderita en la posición 3, y el de defensa, que es, tiene un símbolo de, como de una torre, también en la posición eh, 3. Tenemos que colocar a continuación todas las losetas de construcción eh, por su cara de no construida. Las, es sencillo, la zona que es más. el lado que es más marronáceo es eh, o naranja, no sé cómo llamarlo, es la parte no construida o la zona, o sea, es el lado no construido, y el que es más clarito es el lado construido. Es importante dejarlo así porque nos dice los materiales que nos van a hacer falta y los beneficios tras construir eh, el edificio. Eh, aparte de eso tenemos que dejar al alcance el resto de fichas y dados para que todos los jugadores puedan acceder o al menos que haya alguien que tenga fácil acceso y los pueda distribuir entre los demás una vez hecho todo esto lo siguiente que tenemos que hacer es elegir una crónica del juego Viene con unas cuantas crónicas, unas largas, otras cortas. No hay que barajar este mazo, este mazo debe de quedarse tal cual va. Es sentido identificar la crónica, las que tienen eh, este lateral más dorado o este frontal dorado son crónicas cortas. El juego viene con dos cortas, todas las más son largas y las largas vienen con un eh, color rojo el frontal para saber si la crónica es corta o larga eh, no hace falta que leamos nada de hecho no tenemos que leer nada al principio simplemente vemos la parte de arriba dice que es crónica corta elegimos una de las dos que es la que eh, recomiendan al principio para comenzar a jugar por cierto, esta de ratas es una crónica extra. El juego en principio solo venía con una, pero durante la feria de Essen eh, ya anunciaban que si se compraba allí se regalaba una. Y aquí Madito Games ha traído esa crónica extra pequeña o corta llamada Ratas, 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 traducida a nuestro idioma. Una vez elegida la crónica con la que vamos a jugar y hay que dejarlo así sin desordenar el mazo tal cual viene, sin leer nada, tenemos que elegir una misión. Y ojo porque las misiones, y ahora sí que voy a hacer un poco de zoom aquí se verá mejor, fijaros que las misiones tenemos tres misiones y ahora me vais a permitir porque hay otra errata más, tenemos tres misiones para eh, las eh, crónicas cortas aunque aquí veréis que pone crónica larga y crónica larga pero la, en la página de Maldito Games ya tenéis eh, un archivo con las con las erratas y eh, tanto un nuevo inicio, la misión un nuevo inicio, cometa búho y el arte de la diplomacia son todos crónicas cortas, el número de eh, cuervos que aparece aquí es la dificultad de la misión. Por efecto, se recomienda comenzar con la misión de dificultad normal, ahí fácil y nivel difícil. Nosotros vamos a jugar con eh, un nuevo inicio, ¿vale? Entonces, elegimos la misión y la colocamos en el espacio de misión. Si vemos que luego se nos hace bola en la siguiente partida que echemos, podemos elegir una misión más fácil. Ojo porque el resto. De las misiones que tenemos, son todas para crónicas largas y tenemos diferentes niveles, ya os digo, de dificultad: fácil, eh, medio o dificultad normal y difícil. Otro tema a tener en cuenta es que, una vez que hemos elegido la carta de misión, si nos fijamos arriba de la carta de misión, tenemos las cartas de incidente que tenemos que elegir. En este caso hay cinco grupos, y de los cinco grupos tenemos que coger el amarillo y el verde. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer. Aquí tengo preparadas en los conjuntos de incidentes verdes y amarillos. Los cogemos, los barajamos. Y vamos a repartir eh, tres incidentes a cada una de las, de las ocho regiones. Así que en total vamos a repartir 24 cartas de incidente. Vale, vamos a dejarlas. De momento en su espacio, dejamos la carta de misión en su espacio y, tal y como os he dicho, eh, repartimos las 24 cartas. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, por aquí mismo, al garete. Vamos a dejarlo así: el texto siempre mirando hacia el centro. Ya tenemos una colocada. Seguimos. Muy bien y con eso ya tenemos colocadas tres cartas de en cada una. De las 8 regiones. Dejamos el resto de cartas de incidente. Y con esto, en principio, ya tenemos preparada la partida. Un último tema a considerar es que si jugamos con menos de 4 guardianes, eh, eh, tenemos que. Eh, pode podemos construir eh, algunas, o sea, algunos edificios eh, por defecto. Entonces, antes de comenzar la partida, si por ejemplo se comienzan con 2 guardianes, podemos construir dos de los siguientes 4 edificios que tengo aquí separados. De tal manera. Si nos venimos aquí, tenemos el taller, la biblioteca, la taberna y los cuarteles. Y como somos dos jugadores, dos de estos edificios podemos construirlos antes de comenzar la partida. Si fuéramos tres jugadores, solo podríamos construir uno. Eh, ya os anticipo que en mi caso, dado que las profesiones de mis personajes son eh, artesano y guerrero, eh, voy a tratar de potenciar las otras dos profesiones que no tengo. Entonces vamos a coger... Una taberna para el viajero, la vamos a construir, por ejemplo, yo tengo la costumbre de poner, si nos fijamos, esta es la fortaleza. La fortaleza por defecto ya viene con un símbolo de cada tipo, luego hablaremos de ellos, yo los voy a colocar por eh, similitud, ¿vale? Aquí tenemos un símbolo de viajero, lo voy a dejar ahí, y el siguiente que voy a elegir es el de biblioteca. Así que voy a dejar estos ya construidos por defectos. Y ahora sí, con esto ya tenemos preparada la partida. Vamos a los conceptos eh, previos y luego seguimos con las mecánicas. Vale, el objetivo del juego es tratar de superar la crónica y no morir en el intento. ¿Cómo podemos perder la partida? Fácil. Si el contador de prestigio llega a cero, perdemos la partida. Si el contador de defensa llega a cero, perdemos la partida. Y si hay alguna cosa que nos diga la crónica que no cumplamos... Eh, también podemos eh, perder la partida sin que sin necesidad de llegar al final de la crónica entonces eh, para que sea más o menos sencillo superar la crónica vamos a tener que ir completando las misiones de nuestra carta de misión si no lo hacemos puede ser que directamente no podamos superar la crónica o que se nos haga más cuesta arriba Bien, una vez dicho esto, voy a hablaros un poco de los diferentes elementos que vamos a tener aquí en, en el juego. Eh, lo primero es que el tablero está dividido, como eh, hemos comentado antes, en ocho regiones. Están aquí numeradas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada región veréis que tiene dos huecos: un hueco para la comunidad y un hueco para las cartas de incidente. Las comunidades son, digamos,. Eh, son grupos en teoría de personas que nos proporcionan recursos y nuestros guardianes van a pedírselos. Pero solamente podrán proporcionar los recursos que marcan las diferentes casillas, que ahora lo veremos enseguida, siempre y cuando no haya un problema en, eh, dicha, en dicha casilla de comunidad. Las casillas de comunidad solo pueden albergar un problema, las casillas de incidentes pueden albergar hasta cuatro incidentes. Cuando llega un incidente aquí y llega a su valor máximo. Eso es malo, se colocará esta ficha aquí, eh, no se podrán poner más cartas al incidente, pero eh, ya veremos que nuestro prestigio irá reduciéndose. Cuando se coloque una carta de prestigio, cuando hay que colocar una carta de problema en un hueco, si está ocupado, se colocará en el eh, que haya a la derecha, que quede libre, o en el inmediatamente a la derecha más cercano y que esté libre. Entonces veréis que tenemos múltiples eh, recursos que nos pueden proporcionar nuestras comunidades, como por ejemplo piedra, esto intercambia un recurso por otro cualesquiera, esto nos proporciona fuego, esto nos da eh, madera, este nos incrementa el valor de la fortaleza o la defensa de la fortaleza, esto nos proporciona pieles, esto nos proporciona dos puntos de vida para nuestro personaje, o sea, nos cura, esto incrementa el prestigio. Eh, una vez dicho esto, vamos a ir eh, hablando de las cartas que tenemos también aquí a la derecha. Eh, y las cartas de la izquierda. Como he comentado, esta es la carta, los, el mazo de crónica que irá avanzando. Aquí tenemos el eh, mazo de cartas de incidente con el que iremos colocando cartas a medida que el contador este vaya cayendo en esta casilla. Ya que el contador de adversidad lo que va a ir haciendo es que se va a ir moviendo. Y a medida que se mueva puede avanzar una, dos casillas o ninguna. Y cada vez que llegue a una determinada casilla, pues se activará el efecto de la casilla. ¿Vale? En este caso... Eh, perderemos prestigio si tenemos eh, regiones con cuatro incidentes aparte de luego colocar uno y la forma de colocar un incidente será utilizando el dado de localización luego tenemos los problemas cuando llegue aquí la, la fichita esta se colocará una nueva carta de problema en el tablero y eh, por último, las cartas de evento que normalmente se dan la vuelta se resuelven y, o bien, tienen algún efecto inmediato o tienen algún efecto permanente hasta que se vuelvan a tapar. Pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Una bueno, vez dicho esto, eh, como veremos aquí. Eh, las eh, la, nuestra fortaleza ya cuenta por defecto con un símbolo de cada una de las profesiones y es que eh, el, el valor de nuestras profesiones será importante para hacer pruebas para resolver incidentes y para resolver los problemas e incluso también para resolver cartas de crónica y como no también para las cartas de evento entonces cuando uno de nuestros guardianes tenga que hacer una determinada prueba miraremos eh, su habilidad su profesión mejor dicho eso nos va a otorgar un dado para esa si es una prueba de profesión de combate este tiene por defecto uno y además en este caso como nuestra fortaleza también viene con otro por defecto tendríamos dos dados para hacer de esa prueba si solamente tuviéramos por ejemplo uno tenemos que hacer una prueba por ejemplo de viaje eh, esta de aquí solo contenemos da igual con qué guardián lo hagamos como ninguno de nuestros guardianes tiene la profesión de viajero pues simplemente eh, tendremos el este más uno que hay aquí más este más uno dos dados para hacer la prueba vale vamos a ver a nuestros eh, nuestros queridos eh, guardianes los guardianes, tal y como tenemos aquí, eh, vienen con una profesión, que ya lo hemos comentado, vienen con una habilidad que solo podremos utilizar siempre y cuando eh, nuestra vida no llegue al límite de cansancio. Una vez que llega al límite del cansancio, como veis aquí, prohibido, ya no podemos utilizar eh, nuestra habilidad. De hecho, si os fijáis, cambia el color. Este es color eh, negruzco y este es color más marronáceo. Eh, los guardianes no pueden morir, si su vida llega abajo del todo pues aquí nos quedamos y ¿por qué es importante no llegar abajo del todo? Porque ya veremos que cuando tiremos los dados hay momentos en que estos éxitos solo lo podremos convertir en éxitos si perdemos un punto de vida, si llegamos al final no podremos perder más puntos de vida. Bien, eh, una vez comentado eso, el tema de las fichas de pan o las fichas de suministros son útiles porque nos permitirán hacer eh, relanzar dados o si gastamos dos nos permitirán hacer una nueva acción de o una acción de bonificación. Bien, más cosas, recursos. Eh, el juego dispone con múltiples recursos que ya los hemos contado antes. Aquí tenemos las fichas determinadas, tenemos también unas fichas por si nos dañan los edificios, tenemos fichas de éxito, de progresión. Eh, que iremos colocando aquí a la derecha eh, si tenemos que progresar en la crónica tenemos fichas también aquí de eh, completar el objetivo de misión cuando los completemos los iremos marcando y una cosa importante que ya voy a adelantar es que eh, lo que ya hemos utilizado para completar una de las misiones no se puede volver a completar o sea no se puede volver a utilizar perdón para completar una segunda misión eh, por otro lado, tenemos también aquí estos dados que creo que ya he mencionado antes y luego volveré a mencionar las mecánicas. Sirven para progresar en los problemas. Y este recurso que tenemos aquí son tesoros, es otro recurso más, pero ojo que no es un comodín, es otro recurso más que sí que podríamos intercambiar, por ejemplo, con la acción de intercambiar recursos. Bien, eh, una vez eh, dicho esto, ya tenemos los edificios, también tenemos unos torreones aquí que luego mencionaremos. Creo que ya estamos listos para ver las mecánicas del juego. Las mecánicas del juego son bastante sencillas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una hoja resumen bastante maja. Entonces, eh, vamos a ir jugando eh, por eh, rondas, donde cada ronda jugará... Uno de nuestros guardianes, y ojo porque se juega en sentido horario. Uno va a ser el guardián inicial y luego y nos iremos turnando en sentido horario, es decir, a izquierdas, como siempre. Entonces, eh, cuando juega uno de los eh, guardianes, lo primero que tiene que hacer es determinar la adversidad. Es decir, coge este dado de adversidad y lo lanza. Entonces, lanza el dado y esto determinará cuántas eh, casillas avanza el contador de adversidad. El contador de adversidad es este... Eh, este, esta ficha que tenemos aquí, grandota, este cilindro, e irá avanzando. Si nos fijamos, la ficha, no sé si lo veréis bien aquí, la ficha puede avanzar eh, un espacio, puede avanzar. Eh, dos espacios, solamente hay una, una cara que puede avanzar los espacios, y solamente hay una cara que es que se mantiene estático. Ojo, porque no se puede mantener estático en la crónica. Si sale eh, el, el símbolo de estático en la crónica, avanzará a la siguiente posición. Y si estamos en la última posición y nos avanza eh, dos veces, no nos podemos saltar la casilla de la crónica, nos vamos a quedar. Parados ahí, entonces lo primero, como he dicho, es lanzar el dado de adversidad y vemos qué es lo que sucede. Si eh, avanzamos a una casilla, eh, a la casilla de incidentes, miraremos primero si tenemos a alguno de los montones con una ficha de peligro. Ya he comentado antes que no pueden haber más de cuatro cartas de incidente en cada una de las regiones. En el momento en que haya cuatro cartas, se coloca una ficha de peligro y cuando llega el eh, token de adversidad. A la casilla de incidentes se pierde uno de prestigio por cada pila eh, que disponga de una ficha de eh, peligro. Después de haber hecho eso, eh, tenemos que colocar una carta de incidente sobre eh, alguna de las regiones. ¿Cuál? Pues eso lo va a determinar el dado de localizaciones. Entonces, tiraremos el dado de localizaciones y, por ejemplo, en este caso nos dice 3. Así que cogemos eh, la primera carta tal cual va, sin darle la vuelta, buscamos la región 3 y lo ponemos encima. Eh, como he comentado antes, las, eh, las, los montoncitos de incidentes solo pueden tener cuatro eh, cartas de incidentes, pero eh, en los espacios donde hay problemas solo pueden contener un único problema. Y ahora lo veremos. Cuando esto eh, llega aquí, eh, se hace idem de lo mismo. Se coge un, el dado de localización, se lanza y en función del número que nos salga colocaremos una carta de problema, pero lo colocaremos boca arriba. Ojo porque en cada espacio solo puede haber uno, así que si en uno ya hay una carta, lo colocaremos en el espacio a derechas que quede libre y que esté más cerca. En el caso de llegar aquí, que es la carta de en es el espacio de evento, le daríamos la vuelta a la primera carta de evento y la resolveríamos. Y, y aquí viene la parte más divertida: cuando llegamos al espacio de crónica, lo que hacemos en esencia es, eh, vaya, disculpar que hasta aquí no se ve, le damos la vuelta a la primera carta de crónica. La dejamos en el lado y leemos. Dada la posición que tenemos, que no se lee bien, la cogeré, la acercaré para que la podamos ver tranquilamente. Pero de forma general siempre tenemos un texto a mano izquierda y una ilustración a mano derecha. El objetivo es para no leer lo que viene a continuación. Y además nos ayuda a ponernos un poco en eh, situación de qué es lo que está pasando. Al principio de la partida. No sabemos realmente de qué va la crónica. Comenzamos aquí y es hasta que no pegamos la primera vuelta que realmente no vemos la primera carta de crónica. Bien, una vez que eh, el guardián que esté jugando haya lanzado el dado de adversidad, haya avanzado el token de adversidad y se haya resuelto lo que se ha tenido que resolver, carta de incidente, problema, evento o crónica, entonces le queda al jugador eh, su turno en el que puede hacer dos acciones las dos acciones que puede hacer y si queréis vamos a hacer un poquito de perdona de zoom que tenemos aquí hay una serie de acciones normales y una serie de acciones que se llaman especiales entonces eh, las acciones normales son la primera y la más básica de todas es mover podemos mover a nuestro guardián fijaros que está estando en la fortaleza tenemos eh, portones en cada uno de los laterales. Luego podemos salir a cualquier región desde dentro de la fortaleza. Nos podemos, eh, con una acción de movimiento, podemos irnos a cualquiera de las regiones. Ojo, porque os movéis a la región completa. No tenéis que decidir si vais a un incidente o a un problema. Os vais directamente a la región. Lo siguiente que podemos hacer es eh, descansar. De tal manera que obtenemos un punto de vida y obtenemos eh, un cacho pan, las provisiones. Vale, estas que tenemos exactamente aquí. Vale, eh, ya os adelanto que los trozos de pan los podemos gastar para poder relanzar los dados que queramos en una tirada de profesión o si tenemos dos trozos de pan podemos hacer una acción de bonificación, que ahora la comentaré. Otra cosa que podemos hacer es convocar a la comunidad, es decir, una vez que estemos en una región determinada, si el espacio de comunidad no está cubierto por una carta de problema, podemos convocar a la comunidad y por tanto recibir... Eh, el recurso o la ventaja que nos marque eh, el espacio. En este caso, por ejemplo, podemos intercambiar un recurso que tengamos en la fortaleza, porque, ojo, no lo he mencionado, pero los recursos son comunes a todos los jugadores. Así que siempre que alguien consiga un recurso, lo va a dejar aquí en la fortaleza. Luego, por tanto, si alguien, alguien va aquí, podría coger ese recurso e intercambiarlo por otro, al ratio de uno por uno. Si viniésemos aquí, pues lo mismo, conseguiríamos una ficha o un recurso de fuego. Lo siguiente que podemos eh, hacer es eh, gestionar un problema. Eh, si estamos en una región que tiene un problema, ojo porque los problemas como he mencionado antes, y si no lo digo ahora, se colocan boca arriba, pues podemos intentar gestionarlo. Hay problemas que os lo voy a enseñar. Mirar, vamos a colocarlo aquí. Hay problemas que requieren eh, de varios éxitos. Entonces puede ser que en una única acción no podamos resolver el problema. Entonces, eh, en función, si solo conseguimos un éxito, cogeríamos un cubito blanco y lo marcaríamos aquí. De tal manera que nosotros no podemos repetir acciones, una de las restricciones que dice el juego, las dos acciones deben ser distintas, pero otro compañero, otro guardián en su turno o en su ronda, podría venir y acabar de zanjar dicho problema. Bien. Vamos a devolver esto aquí. Dicho esto, eh, el problema no se resuelve hasta que no se resuelve y se, y se completan los éxitos que exige la carta. Lo siguiente que podemos hacer es resolver un incidente. Ojo porque estando en la misma región, si hemos comenzado nuestro turno ahí, podríamos primero intentar encargarnos de un... Eh, un incident, pero un problema y luego encargarnos de un incidente dado que no se puede repetir acción al menos que tengamos alguna habilidad especial o eh, hagamos una acción de bonificación eh, las acciones por defecto normales eh, no se pueden repetir por tanto podríamos intentar resolver un problema o avanzar en su resolución y luego resolver una carta de incidente los incidentes son muy sencillos porque se le da la vuelta a la carta de incidente leemos el texto de ambientación la idea es que no lo lea el jugador de la izquierda y no nos diga las opciones que tenemos porque a veces hay que eh, hacer aquí, por ejemplo, la mayoría suele hacer, suele implicar una prueba de profesión. En este caso, por ejemplo, bueno, creo que se verá bien si simplemente hago un poco de zoom. Eh, aquí nos indica hacer una prueba eh, de profesión académica, pues en eh, nuestros personajes ninguno de los dos es académico, uno es artesano y otro es guerrero. Entonces, eh, da igual con quién hagamos la tirada, eh, los únicos dados que vamos a lanzar son los que tengamos en nuestra fortaleza. Como en la fortaleza tenemos ya dos edificios construidos por defecto, en este caso uno académico más el que tiene base, para poder resolver esa tirada tenemos que, o esa, la, esa prueba de profesión, lanzaremos dos dados. En principio, con un solo éxito se supera la prueba, pero hay que leer el texto que pone ahí. A veces con dos éxitos pasa una cosa, con uno pasa otra. Y cuando hay un fracaso pasa otra cosa. La idea es que no leamos el texto que hay aquí abajo, no lo lea la otra persona, hagamos la prueba y nos rolee un poco el juego. Las cartas de incidente siempre se descartan. Una vez que hemos atendido el incidente, haya salido bien o mal, la carta se descarta, lo cual está bastante bien. La siguiente acción que podemos eh, realizar es construir un edificio. Si estamos en la fortaleza y tenemos los recursos necesarios, por ejemplo, pues en este caso la forja necesita una piel y un fuego. Si los tenemos y alguien está en la fortaleza, hace la acción de construir, construye la, la forja y fijaros que nos proporcionará un punto más eh, de combate eh, o para las, la profesión de, de luchador y un punto de prestigio que siempre nos vendrá bien eh, la siguiente acción que podemos bueno por cierto eh, cuando se coge y se construye la ficha la cogemos y la colocamos donde queramos mi única sugerencia es que para que sea más sencilla de contar eh, las, los símbolos o no, las profesiones de lucha pues que estén cerca de esta esquina de aquí las de artesano de la esquina derecha, las de viajero de esquina inferior derecha y las de académico esquina inferior izquierda. Pero es una sugerencia, podéis colocarlo como os dé la gana. También, ojo, podemos construir torres. Y esto es eh, algo que es importante mencionar. Es una acción distinta, ojo, eh. tenemos construir edificios una de las acciones y como veis aquí, construir torres otra de las acciones. Torres tenemos de dos tipos, a ver que las podáis eh, ver bien. Tenemos estas que son simples, que solamente requieren uno de madera, y estas que son eh, eh, torres más, eh, no, sé, no sé cómo la llamáis, son torres de combate, pero estas requieren piedra y fuego y no proporcionan más uno a la defensa. ¿eh? Están mucho más molonas. ¿eh? Aquí si sí vemos la ilustración que han hecho, pues... Bien, está bien. La única diferencia es que una nos proporciona más uno a la defensa y otra no. Pero aparte de eso, las torres tienen un objetivo muy especial y es que las torres cuando las construimos las tenemos que poner en uno de los laterales, el que nos dé la gana, y es importante construirlas porque una vez que las dos regiones que están adyacentes a la torre o una de ellas, da igual, en el momento en que una pila de incidentes desaparezca, en ese momento esa... Región de aquí, sus incidentes quedan, digamos, protegidos por la guardia de la torre y por tanto están protegidos. Y ahí no pueden volver a aparecer cartas de incidente, de tal manera que, si sí, cuando se lance el dado, de, o sea, cuando caigamos en la casilla de incidentes y se lance un dado y salga, eh, por ejemplo, la eh, región 2, aquí no se coloca nada, no se coloca a la derecha, no, 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 aquí directamente no se coloca nada. Vale, entonces cada torre puede proteger dos regiones eh, adyacentes y es importante porque por ejemplo en la misión que vamos a hacer necesitamos despejar eh, dos eh, tenemos que colocar dos fichas de protección en dos regiones cualesquiera para poder completar la primera el, el primer objetivo de la misión bien ya solamente queda la última acción normal y es Perdonad, reparar edificio. Los edificios se pueden dañar, se colocan estas fichas. Si un edificio está dañado, pues eh, bien, no pasa nada. Eh, podemos intentar hacer una prueba para eh, hacemos una prueba de profesión de, de artesano y con que tengamos un solo éxito, quitamos la ficha, porque una vez que se daña un edificio, el edificio no se puede utilizar. Pero si se tiene que colocar una segunda ficha de daño, directamente el edificio nos lo revientan y lo tendremos que volver a construir. Vienen son las acciones normales que podemos hacer son bastante intuitivas y ahora vienen las acciones especiales. La acción primera especial es la acción de bonificación. Si tenemos dos mendrugos de pan podemos gastarla para hacer una acción cualesquiera de las que hemos mencionado, eh, aunque se repita. De tal manera que por ejemplo podemos haber movido, haber construido un edificio y si gastamos dos mendrugos de pan podemos poner por ejemplo a movernos o construir eh, otro edificio. Aparte de eso, tenemos acciones temporales, que es que eh, en algunas cartas de crónica nos aparece alguna acción que durante un tiempo, que suele ser hasta que se cubra la carta de crónica con otra carta de crónica, podemos hacer alguna acción eh, nueva que añade al juego. Y por último, tenemos acciones inmediatas que pueden ser opcionales o obligatorias. Y es que a veces en la, también las cartas de crónica nos obligan a hacer dichas acciones. Si son inmediatas, las tenemos que hacer. Si son opcionales podemos o no hacerlas, pero si son obligatorias estamos obligados a hacer dichas acciones. Y en principio ya está, con esto creo que os he comentado eh, el grueso de las reglas. Si me he dejado algo y surge durante la partida, os lo explicaré en ese momento. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.